Bienvenidos amigos del canal. Bueno, menudo eh, embrollo en el que se ha metido Raquel Mosquera. Ya hablando en serio, eh, creo que dos cosas: o ha caído en una trampa, o ella realmente no tiene dignidad ninguna. O cree que se va a expresar eh, en sábado de luz como si aquello fuera, yo qué sé, es que ni siquiera en viva la vida se expresaba como ella quería. Entonces. Aquí hay dos opciones. O que ella se esté vendiendo al mejor postor y le da igual por dinero eh, ir a un sábado de ludo donde sabe que la van a masacrar. O es que realmente mmm, está ella creyendo que va a dar su versión y, y se va a poder explicar eh, con toda la soltura que ella quisiera. Yo creo que no. Yo creo que no va a explicarse como ella quisiera. Eh, tener en cuenta que ahí, desde el presentador, que es Jorge Javier Vázquez, hasta uno de los colaboradores que vayan a ir, cualquiera de ellos, eh, ha despotricado de ella lo más grande. Porque evidentemente, en el último año y medio está Cosi de Rivo a Antonio David Flores, a Ortega Cano, a Amador Moedano. Eh, bueno, ya en los últimos meses a Ortega Cano, a Amador Moedano, y sobre todo a Raquel Mosquera. Eh, eso al final. Mmm, la han estado atacando porque había un único pensamiento y la buena era Rocío Carrasco y había que atacar, en este caso, en alguna de las ocasiones, a Raquel Mosquera. Claro, Raquel Mosquera se enfrenta a muchísimos temas, se enfrenta a muchísimos temas que Rocío Carrasco ha sacado a la luz y que al final eh, va a tener que hacer frente. Yo me imagino que cada vez que intenta explicarse y ella, que en la mayoría de las ocasiones, por muy bien que se exprese y se explique, y por muy tranquila que vaya a estar, porque la verdad que me ha sorprendido que últimamente en Viva la Vida ha estado muy muy bien, antes de que terminase Viva la Vida. Eh, y pese a que se estaban contando cosas muy turbias, muy que a ella le, le calan hondo en el corazón, ella ha sabido explicarse y, y entre otras cosas porque Esma eh, García en Viva la Vida pues la, la, se lo ha permitido, ¿no? Pero es que estamos hablando de otro formato totalmente distinto. Estamos hablando de un formato en el cual... Cuando los colaboradores de Sálvame están viendo, en este caso Sálvame de Luz, o Sábado de Luz, o Viernes de Luz, cuando están viendo que no interesa, ya le están diciendo el director de turno por el pinganillo. Cambia de tema, cortar, que alguien grite, eh, anuncio. Es decir, o sea, lo tienen todo totalmente pactado eh, para que ella no pueda expresarse como ella quiera. Claro, eh, ¿qué ganan con esto? ¿Qué gana con esto Tele5? ¿Qué gana con esto la fábrica de la tele? Ah, no podéis quejar, nosotros estamos dándole voz a Raquel Mosquera. Y si luego llaman a Amador, que tarde o temprano acabará yendo, eh, acordaros de lo que os estoy diciendo, luego diremos, bueno, mmm, también le están dando voz a Amador Moedano, ¿sí? ¿Mmm, ¿Vale? Eh, ¿Qué debate está habiendo ahí? ¿Le estáis dejando hablar realmente? ¿Le estáis poniendo los vídeos... Eh, para que pueda responder uno a uno a, todo lo, a todas las acusaciones que le estáis haciendo a Amador Moyano, a Ortega Cano a Raquel Mosquera, ¿estáis pudiendo ser limpios con, con, el, con el entrevistado? Es decir, Raquel Mosquera le vais a poner los vídeos en los cuales decía Rocío Carrasco que estaba alcoholizado porque Raquel Mosquera no paraba de endosarle bebidas alcohólicas y que luego se iba haciendo ese Echándole la culpa a Raquel Mosquera de que se iba alcoholizado, y o seguramente saltará algún colaborador gritando eh, que a lo mejor se lo ponen en el vídeo. Pero claro, ¿a qué me refiero yo con que todo está pactado? No por parte de Raquel Mosquera. Raquel Mosquera se lo va a llevar calentito porque para eso va. Aparte de que quiera explicarse, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Claro que Raquel Mosquera, cuando empieza a defenderse de ahora misteriosamente de repente habrá alguien, algún colaborador que saque un testimonio eh, o, o, o cogerá el móvil y empezará a decir no, pero a mí me consta porque me acaban de decir y llevo con esto guardado bastante tiempo no lo quería decir antes pero eh, según hay otra fuente que también hubo una persona que estuvo allí presente que también dice y corroboraría la versión de Rocio Carrasco y Fidel de que mmm, realmente se fue eh, haciendo ese porque tú le estabas dando demasiado alcohol y no porque fuera enfadada con su hija Rocio Carrasco. Es decir, se van a inventar todas las triqueñuelas posibles: primero, para cortarla, segundo, para que sepa que se va a sentir presionada y que no va a poder hablar, y tercero, que le van a dar la vuelta a la tortilla. Es decir, cuando a ellos le convenga, le va a dar la vuelta a la tortilla. Más temas, más temas que van a hablar. Bueno, me imagino que hablarán de los supuestos, de los famosos, de los famosos trofeos y de los famosos relojes, ¿no? Es decir, estamos hablando de que Rocío Carrasco quiere recuperar los trofeos repartidos legalmente según aquel cuaderno particional en el cual ambas partes emitieron un comunicado de conformidad, de conformidad, en el cual sellaron eh, públicamente a la prensa que... Eh, o al menos eso decía el comunicado, que había buena sintonía entre las partes a la hora de haber llegado al acuerdo. Es decir, que ella, para colmo de que fue sin abogado, llorando, que para ella lo único que le interesaba era lo moralmente, lo que moralmente le lo quería él, que era Pedro Carrasco, eh, que eran los trofeos, y por supuesto su negocio. No, pues después de un montón de años, quiere los trofeos, se los exige, Rocío Carrasco iba a luchar por ello. No sé cómo. Cuando se había llegado a un acuerdo en el cual, eh, insisto, estaban de mutuo acuerdo con un comunicado que emitieron a la prensa. Eh, Raquel Mosquera no iba con abogado, Rocío Carrasco sí, con lo cual no había ahí ni triquiñuela, ni engaño, ni yo no sabía, ni nada. Aparte de que, aunque hubiera sido al revés, y Raquel Mosquera hubiera ido con 17 abogados. Y, y Rocío Carrasco con ninguno, lo que se ha llegado al acuerdo se ha llegado, o sea, yo, ahí yo creo que eh, no hay tutía, ahí no, no va a haber ningún tipo de cambio, ¿no? Bueno, con respecto al tema de Alemania, ¿no? Y se supuesta, eh, bueno, vida fácil que, que llevaba ella, eh, o vida, no sé, como decir, ya sabéis que en YouTube no se pueden decir ciertas palabras. Luego al final rectificó Rocío Carrasco como queriendo dar entender, bueno, no, que era por, por problemas de salud mental, no sé qué, Alemania. En fin, se inventó una sarta de mentira eh, para hacerle daño, que al final ella pudo demostrar que hasta los tres años estuvo en Alemania, con lo cual eh, dejó por mentirosa, que es lo que lo que creo que es el Rocío Carrasco, y bueno, yo creo que se antoja una noche bastante complicada para Raquel Mosquera, que si no va preparada, eh, lo va a pasar mal. Lo único que digo es, y desde aquí, antes de que empiece el programa, os lo digo, ¿vale? Eh, recordad, Tele5, 12 meses, 12 causas. Si realmente ella creen que está mal psicológicamente, no la hagáis pasar un mal rato, dejarla hablar eh, y no faltarle el respeto. Es lo único que yo pediría desde aquí, ¿vale? Amigos, eh, dicho esto, creo que no me dejo nada en el tintero. Me gustaría que dejaseis vuestro, com dejase vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.